bienvenidos a canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video donde es como tipo abriendo bolsitas, pero es una cajita, es un case que encontré en la tienda de segunda. Y viene siendo este case que es de Madeline. Es como una casita, vean, como una escuelita o así, una casita. Pero vean, trae como la agarraderita. Está muy muy padre y es de Madeline. Vienen aquí las figuritas de Madeline. Viene la Miss Clavel. Vean, está muy padre, vean todas las niñas. Esto me costó $10 en la tienda de Thrift City. De hecho ya le quité la etiqueta porque la traía aquí enfrente y dije voy a batallar para quitársela porque esto es como tipo de cartón, de papel. De hecho se viene como que descarapelando un poquito de aquí, no mucho, pero sí un poquito. Entonces dije no, se lo voy a quitar con cuidado y ya se la quité. Pero sí, esto me costó $10. Se me hizo como que a lo mejor era un poquito mucho, o sea, no mucho, pero sí mucho para hacer en una tienda de segunda porque es algo usado. Pero cuando lo voy abriendo dije yo, no, sí está bien. Vean, abre, tiene como que un cierre aquí, este abre de acá y abre así y después abre así, y se supone que aquí pues es para la ropita. Y yo dije, $10 y está como que el puro case. Dije, no, no está muy bueno que digamos. Pero después abrí los cajoncitos y vean, trae accesorios, trae ropa, trae zapatos. Entonces dije, no, definitivamente sí vale la pena, porque pues entonces es el case con todo y ropa. Así que pues hoy vamos a estar viendo qué exactamente que viene aquí. No se ve que vengan muchísimas, muchísimas cosas, pero sí, sí alcancé a ver que vienen algunos outfits. Entonces bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver qué nos sale aquí para las muñecas de Madeline. Así que empecemos con las muñecas de Madeline. Y bueno, aquí tenemos ya la cajita. Como les digo, trae su agarradera. Estaba como de cartón, pero es gruesa. Super sturdy. Y bueno, en la parte de acá abajo dice que esta es de 1999 de Madeline. So, esta es antigua del 99. Bueno, aquí trae como un clip y abre así. Y bueno, trae esto que ya se lo había sacado. Supongo que esto, no sé qué será esto. Supongo que a lo mejor para detener alguna muñeca, no sé. Pero, o a lo mejor no, ni siquiera va ahí, pero ahí venía. Bueno, viene esto que son dos cordones como para colgar las muñecas. Y bueno, las amarras así como moñito y ya puedes llevar las muñecas contigo en esta parte. Trae unos cajoncitos donde trae unas cosas que ahorita vamos a ver qué viene ahí adentro. En esta parte, vean, viene así como un... Viene el... Me parece que se llama Pepito. Creo que se llama Pepito, no recuerdo muy bien. Pedrito. Pedrito, creo, no me acuerdo. No me acuerdo si es Pepito o Pedrito. Pero bueno, y viene también este. Es el amigo de Madeline. Viene hasta acá, que es como una mesita, unos libros. Y tiene aquí como para abrirse. Y abriéndolo también de este lado, es como si fuera el guardarropa, vaya. Trae aquí esta parte como un espejo. Y luego acá trae para colgar. Trae una ropita en ganchos y aparte aquí trae unas cosas. Así que bueno, vamos a estar viendo cosa por cosa todo lo que viene. Y bueno, vamos a empezar por esto que trae aquí el ganchito y trae la M de Madeline. Y bueno, es este vestidito, es en rojo así como cuadradito. Ese es el vestido típico de Madeline, el que siempre ella trae. Bueno, es así. So, es este, vamos a ponerlo de nuevo. Luego trae este que es así como que más de gala. Está súper bonito. Y estos todos son así. Este dice 2001 Eren. So, son vestidos para la Madeline, para la línea de Eren Toys. Vean qué bonito está. Este está precioso. Y trae también su ganchito. Y trae este que este viene siendo el vestido para Mrs. Clavel, que viene siendo la maestra. Por eso es que lo ven más largo que el de Madeline. Y este igual, este dice 2001 Eren. So este es también de las muñecas esas, pero este es para la maestra. Por eso es que está más grande, porque obviamente ella pues está más grande porque Madeline es una niña. Y es un traje así como una batita para dormir. Y este otro es el... ese es el saquito de Madeline. Es el trajecito de la escuela. So Madeline normalmente trae este traje y trae este encima, básicamente lo trae así, con su sombrerito amarillo. Y también trae la M de Madeline acá, y pues trae la etiquetita. Y este cierra con un velcro en esta parte. Vamos a ver todo lo que viene aquí. Voy a bajar la cámara para ir viendo.
Ay, vean, este lo metieron ahí, pero bueno, supone que va colgado también. Vean, esta viene siendo la pijama, dice 2000 Marilyn, a de Eren. Y bueno, esta es la bata así para cuando se bañan. Trae el cordoncito. Voy a amarrar para que vean. Vean qué bonito. Este está muy padre. O sea, viene ese. Lo voy a poner así porque este se me está abriendo. Lo voy a poner ahí. Y viene también. Ahí trae un cabello ahí que no lo puedo quitar. Y ok. So, vienen las pantuflas también. Esas pantuflas son de este mismo. Si ven, traen los puntitos esos. So, viene el trajecito con sus pantuflas. Vean qué bonito. Está genial ese. So, trae el trajecito de las pantuflas. Y este también es parte de ese set. También dice 2000 Eren Toys. So, y sí, este es el patito de este set. Very cute. So, ese no salió completo. Viene esto, que este creo que es de la maestra. Creo que viene siendo las medias de la maestra. Voy a ver, sacarla. Sí, creo que esas son las medias, los calcetines de la maestra. No sé si venga el otro. Bueno, creo que no, no lo veo. Vienen las mallas. Esas mallas así como para la Madeline. Y vienen otras más. Vamos a ver si las podemos sacar. Siempre se me dificulta sacar los zapatos y las... Digo, los zapatos, los pantalones y las medias, pero no, en esta ocasión creo que por el tipo de tela no estoy batallando nada, qué bueno. Ahí está. So, vienen dos de estas para los vestiditos. Viene este otro, que este está un poquito dañado de acá, pero bueno, viene otro. Es como unas medias. Vienen unos calcetines. Viene otro calcetín, este es un poquito más largo. Y viene otro set de calcetines. Son estos. Vienen unos zapatitos. Aquí dice Eren. Esos son otros zapatitos. Creo que esos son del niño. Si no me equivoco, son del niño. Vienen unas pantuflas. Esos podrían ser de Mrs. Clavel con este, con ese traje blanco para dormir. Vienen unos zapatitos en blanco. Son unos calcetines, son unos guantes. Nada más los saqué y no, son unos guantes. Ok, so falta uno de esos. So, viene un set y luego un set de guantes. Y estos son zapatos. Y de estos son todos iguales. Vean, viene. Ahí está. So, vean, vienen de estos. Vienen tres de estos y uno de estos. ¡Qué padre! Padrísimo. Y bueno, ya podemos meter esto acá porque ya completamos. O ya sacamos todo lo de este cajoncito. Ahora vamos con este otro cajoncito que veo que también viene de cosas. Y bueno, en este viene este otro sombrerito. A ver cómo va este. Creo que se va doblado hacia arriba, nada más así. Sí, va así. Vean. Y creo que ese es el del niño. Creo que ese es el sombrerito del niño. Supongo que va con estos zapatos. Vienen dos sombreros de Madeline. El sombrero típico de la que va con este traje. Que es el que vemos que viene en la parte de afuera de la caja. Ah, de hecho, bueno, les voy a levantar para que vean. Este... Es este, como verán, está así levantadito. Y los otros trajecitos son azul. Es el uniforme de la escuela, azul con el gorro amarillo. Que vienen siendo como estos. Vamos a seguir viendo. Vienen dos, qué padre. Vienen dos de esos. Vamos a poner esto de nuevo acá. Viene ese trajecito, que es el trajecito de gala. Creo que este, si no me equivoco, es el que va con estos zapatos. Y a lo mejor con los zapatos, digo, los zapatos blancos y los guantes estos, me parece. Creo, y creo que estas medias creo que son las que van con ese. Y también aquí dice 1999 Eren. ¡Qué padre! Está padrísimo esto. Y viene el trajecito este, que es el de la... A ver...
Es el de la Nan. Sí, qué padrísimo. Ok, so este es el traje de la maestra. Este traje azul de la maestra, vean, y este se lo pones así a la maestra porque, pues, les digo que ella es la... Es como una monjita, ella es una monjita, entonces por eso es que tiene este gorro para la cabeza. No sé, bueno, yo le digo gorro, no sé cómo se llama en realidad, esa cobertura para la cabeza. Viene este otro, también trae su etiquetita. Dice 1998 Eren. Este no estoy segura, este creo que es de la maestra, también podría ser a lo mejor con esta, no sé. Viene este, que es como una camisita. Supongo que este es del niño para este, porque les digo que Madeline trae una... Madeline no usa pantalón, ella usa el vestido. Entonces supongo que es el traje de la niña y este es el traje del niño. Ah, acá viene la otra malla, vean, la otra malla. Supongo para la directora. Viene otro ganchito. Podríamos ponérselo a este para colgarlo. Sí, un ganchito. Aquí está. Sí, ahí está. Y esta bolsita es de estas, así recuerdo que va con este. Y por último viene este que es un... Este, ¿qué es esto? Un moñito, pero ¿será para la cabeza o será para la mano? No estoy segura. Pero sí. Y bueno, eso es todo lo que viene. Eso son puras piezas para Madeline y para la maestra, para Pedrito. Y vienen varios zapatos. Ese set estuvo muy, muy padre. Les digo, esto me costó $10, pero creo que estuvo súper bien. Y bueno, tuve que poner esto aquí para que se tuviera. Pero bueno, aquí tengo la muñeca Madeline que yo tengo. El vestidito de ella, que tengo yo, está maltratado. Pero vean, ahora ya lo... tengo así, entonces bueno, este viene siendo el mismo vestido, nada más que obviamente este está manchado, pero está muy padre. Eso, este viene siendo Madeline, y les digo, también le puedo poner su traje, ahora ya le puedo poner su traje tradicional, que es este, con el trajecito este, vean, este viene siendo la chamarrita. So, esta es la chamarrita, esta viene siendo, y este viene siendo el trajecito que iría con este traje. O sea, iría así y luego ya con esto encima. Pero sí, qué bonito. Está genial. Está muy, muy padre. O sea, este viene siendo este. Ok, so ahí está. Y les comentaba que yo tenía ya la maestra. Esta es la maestra Mrs. Clavel. Y este traje es para ella. Por eso es que es largo. Obviamente a Madeline no le quedaría porque está muy chiquita para este. Pero este es el traje para dormir de Miss Clavel. Y yo la tengo a ella con esta ropa. Y vean, me salió la parte que me faltaba, que viene siendo este. Entonces ya Miss Clavel puede traer su cubierto, su cabeza. Entonces sí, esta es la parte que me faltaba a mí. Yo no tenía esta pieza. Y ahora sí... ya la tengo, qué padrísimo. Entonces, bueno, es algo así. Tengo que acomodarla, pero vean. Entonces, pues ya tengo el gorrito de mi escarpeón. Porque les digo que yo a ella ya la tenía. La había encontrado, pero la había encontrado sin la parte de la cabeza. Entonces, bueno, ahora sí ya la tengo. Está genial. Y estos, los zapatos, les digo, los de ella son más grandes, como podrán ver. Y estos, esos sí, pues ya los veía. Y esos son chiquitos. Entonces, estos vienen siendo para una muñeca tipo Madeline. Vean. So, estos le quedan a ella. Aunque estos en realidad son del niño. Estoy segurísima que son del niño. Y los de Madeline pues vienen siendo este tipo. Que vienen siendo el... así, estos. Los zapatitos escolares. Vean. Que estos de este traje vienen siendo los blancos. Que no sé dónde los metí. Acá están. Estos blancos vienen siendo los de este, los de esta, este trajecito. Ahí está. Ven. Very cute. Entonces ya tengo todo el set. Y bueno, les decía que estas muñecas las puedes meter aquí. Y ya se amarra con este cordón. Se pueden amarrar para llevarlas. Así. Y ya puedes llevar las muñecas contigo. Con todos los accesorios y todo. Aunque mezclado no va a caber, pero bueno. Pero sí, está muy padre este set. Me encantó.
Me encantó, está genial. Ah, y les decía que estos, que sí me salió el otro, si alcanzan a ver. Sí son los de Miss Claveo, vean. Esas son las calcetas que trae ella. Y sí le llegan hasta aquí. So, esas son las calcetas de Miss Claveo. Y esta blusa, me parece que es de ella también. No sé qué otro traje deba de traer ella. A lo mejor debe de traer otro traje porque... Esta blusa es de ella. Pero supongo que a lo mejor es para otro traje, no sé. No estoy segura cuál es la parte de abajo de este. Porque para Marilyn es muy grande. Supongo que es muy grande. So, supongo que este es para ella, es una blusa. Pero sí. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.